92. Electrólisis de la solución acuosa de cloruro de sodio. Este es un esquema general. El sodio en presencia de agua no se reduce. El que se reduce es el agua. Aquí tenemos en el ánodo, ocurre, ¿no?, esta semirreacción de oxidación para el cloro. En el cátodo, la reducción del agua. Sumando, esto me daría la reacción neta. En el cátodo, el sodio se comporta como un espectador. Vamos a analizar cada uno. La primera es falso, porque en solución acuosa el sodio no se reduce, el que se reduce es el agua. En la alternativa B es falso. Solo se produce reducción del agua, mas no oxidación. En la alternativa C, el ion cloruro se oxida y origina cloro. Y en la alternativa D, verdadero. Debido a que en el ánodo, aquí está el ánodo, ¿no? Aquí implica la pérdida de 2 electrones. O en mol sería 2 mol de electrones. Entonces esta es la correcta. Entonces, la respuesta sería durante la oxidación, en el ánodo se libera 2 moles de electrones.